Grupo Cero Televisión. ¿Cuánto hace? No, ¿cuánto hace que no pinto? Bueno, hace un ratito, ahora ya me acabo de dar los tiempos. ¿Cómo? Hace un rato terminaste un cuadro. Blanco. ¿Cómo? Rompiste el blanco. No sé. Qué bueno, ¿eh? Maravilloso. Después yo soy un hombre que no se cree a sí mismo. ¿Entendés? Estamos discutiendo. Sí. Y aunque yo discuta acaloradamente, sí, defendiendo mis pareceres, sí, estoy pensando en tus pareceres. Y en cualquier momento de la discusión, cuando me doy cuenta, si alguien tuviera razón, me doy cuenta que el otro tiene razón, inmediatamente exploro la conversación y digo, no, tenés razón. ¿Qué no me importa tener razón? Cuando la tengo, la tengo, pero cuando no la tengo, no la tengo. ¿Entendés? La gente quiere tener razón siempre. Sí. Eso es una enfermedad grave. ¿De qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué? Ya no puede aprender. Nunca puedes ver algo fuera de ti. Exactamente. Solamente te puedes ver a ti. Claro. Cuando Lacan dice y Freud dice que lo más importante del sujeto está fuera del sujeto. Ajá. Amelia Díez dice, hola, genial. Hola. Y Claude Belaton dice, Le bon Dieu de France. A ver, contestar eso, ¿no? Bonjour de Madrid, de l'atelier du peintre Miguel Oscar Menaza. ¿Cómo? Nous sommes dans l'atelier du peintre Miguel Oscar Menaza. Miguel Oscar Menaza, ¿eh? Le peintre. Le peintre. Le peintre. Ah, que pinta.
que también canta, sí. ¿Va a abrir la escuela? ¿Qué? Va a abrir la escuela. ¿Qué dijo? Que va a abrir la escuela. ¿Va a abrir? La escuela. ¿Para qué? Tiene porque hay clase. Entonces decía que usted era un hombre que no creía en sí mismo. Mira, en psicoanálisis el líder, el primero que publiqué, ¿sabes cómo termina? Busco un hombre que no se crea a sí mismo. Sí. Qué bueno ese libro. Y ahí tenía de los 20 años cuando tenía, 3. Qué maravilla de libro. Claude de Latón dijo: J'admire votre art. ¿Qué? Maître. Admiro su arte, maestro. Lástima que me vaya a morir dentro de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Eso la es verdad, una lástima. Hay humanos que tendrían que vivir siempre. ¿Cuánto? Que hay humanos que tendrían que vivir siempre. Y que yo voy a vivir siempre. No. ¿Usted se da cuenta del dinero que van a ganar ustedes con la pintura cuando yo me muera? Clemón con el pintando en casa. Millones va a costar eso. No se sabe quién va a morir antes. ¿Quién además, se beneficiará de él? Yo viviré en vuestros corazones, tesoros. Bueno, en realidad hay que ver quién se va a morir antes, ¿no? Sí, en realidad, me gusta, porque eso no depende de la edad. Depende del deseo. Muy bien, chica. Así que cuidado cada aprobada, uno con su deseo. Aprobada. Aprobada. Ah. Viste cómo van saliendo los distintos colores de la tierra, ¿no? Sí. Precioso. Pura casualidad, creo. Una casualidad bien particular. Un pincel, necesitaría un pincel. ¿Hay ahí ¿pincel? Abajo? ¿Estas? ¿Alguna de estas? No. A este sí, por pincel. Rosa temprana. No sé por qué ahora me acuerdo cuando el cura me pegaba con la pantalla en la cabeza. ¿A dónde van los que hacen la mala porquería? Yo decía, ni loco te digo que vamos al corralón de San José. Y él decía, al infierno, animal, al infierno. Me decía. Pero yo al principio creía que el tipo me preguntaba dónde nos hacíamos la paja. Y eso no se lo iba a confesar. Sí, por ejemplo, en internet se pueden buscar personas, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Personas de nombre y apellido, dónde está y... Claro. Como si fuese una guía, así, de teléfono. Ascensión Losada Vela dice, explosión de color, felicitaciones.
Es que todavía no sabemos. Este es el color negro, ¿no? Ángela Barreto dice, desde Isla de Madeira, asistiendo, amando. Estoy cansado porque no me dan de comer. Que se sepa a nivel internacional que me tenían hambriado. Un esclavo sin comida no es un buen esclavo, mierda. Me parece que ya estaban las milanesas. ¿Qué? Hace un rato, ¿no? Dijo Cruz. ¿Cómo? Que las milanesas ya están. Bueno, vale. Azul no tengo, ¿sabes? ¿Azul? ¿De cuál? Uy, uy, uy. Nada, no, don't worry. No importa, no importa. Worry. Tengo este. Just a moment, please. A ver. ¿Cómo? Pone. ¿Aquí? Va. Muchas gracias. Porque se me mueve la cámara. Ay, ¿Cómo era la frase? Oh, sí, ¿cómo era? Oh, yeah. Claude Bellaton. Que no sé si estoy pronunciando bien la película. Sí, vos sabés que me está gustando la rubia de Madrid, ¿eh? Sí, sí, tienen su aquel. Qué genial, no sé. La nueva serie de la televisión, Grupo Z. Tenemos que filmar en la calle, aunque vos no quieras por el sonido. Y en todo caso, los artistas se acostumbran a hacer cosas en. Si no se escucha la voz por la calle. Grábalo. Pasen el ¿no? ¿O qué? Yo creo que vamos a poner un micro de corbata. Ah, también. Y sí, y después si no va el micro de corbata, pues a grabarlo en estudio. No, está bien, el micro de corbata alcanza. Depende porque de la no calidad. No hace falta escuchar también. Claude Bellaton dijo, tu pintura es espiritual, arte cuando la guerra es un deporte y pintar una pelea. Bueno, la guerra es un deporte cuando mueren los otros. Pero cuando muere uno, es un deporte raro, ¿no? Y María García Guerra manda una carita con corazones en los ojos. ¿Qué? Una carita con corazones en los ojos. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Sabes lo que quiso decir? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que ella está ciega de amor. Tiene corazones en los ojos. No ve nada. Qué maravilla. Ay. Maravilla. Yo tendría algún pelo en el culo, porque no creo que exista los pelos en el culo. Pero en la lengua ninguno. ¿quién es? ¿Ese teléfono es? Sí. Sí. Atende.
atendés que mientras vas a atender yo te pinto todo. Dale, por eso. Atendés. Dale. Como pintor. Guau. La manito. Bravo. A ver, che, mocito, portame cigarro. Y ensilla de nuevo esa copa otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin pena ni agravio. Eso. Total, un disgusto no mata, un placer. ¿Para qué andar con vuelta? Si el largo rosario en el, a ver, negro. ¿Negro? Negro, sí. Era negro. Negrito. Negrito. Bárbaro. Negrito. Bárbaro. Bueno, chao. Allá arriba. Violeta. Violeta Jacinto tenía una novia que todos los días le pedía el amor. Jacinto el pobre, enfermo de melancolía, porque no podía jugar con sus amigos, estaba todo el día haciendo el amor. Era todo un... No, era todo un plan de Jacinta. Se le pasaba todo el día garchando hasta que lo mató y cobró la herencia. ¿Qué tengo ahí abajo el culo? Ya está. ¿Qué tenía? Uy, Dios mío. Qué grande. Todavía estamos en 2018, ¿no? Sí.
Bravo. Muy bien, ¿eh? El artista y su obra. Qué plano, además, ¿no? El plano de atrás, los dos amarillos, el azul en el medio. Qué barbaridad. Es un horizonte particular. Fraccionado. ¿Dónde pusiste el papel? Ay, ahí encima. ¿Dónde yo? ¿Muy lejos? No. Respect, maître. ¿Cómo? Respetos. Respectos. ¿Sí? Respetos. Respetos, maestro. En francés. ¿Sí? Respetos, maestro. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que merezco comer, ¿eh? Es impresionante el cuadro, amenaza. ¿Cómo? Es impresionante. Está bien, ¿no? ¡Guau! Lindísimo, dice Ángela Barreto. ¿Viste? ¿Cuántos personajes? Yo quiero estar ahí. Precioso. Yo también. ¿Estás aquí? Yo también. Ah. No, pero ahí en el cuadro. Sí, quiero ser ese personaje, este otro. Y ellos quieren estar aquí. Fantástico, dice María García Guerra. Está bien, ¿eh? Una preciosura. Esta mancha blanca acá, mira qué importante que es. Sí. ¿No? Sí. Porque lleva todo el resto para atrás, claro, ¿no? Claro, lo trae para adelante. Eso. Bueno. Señores. Feliz. Me despido amablemente. Porque soy un caníbal. ¡Eh!